¿Y vienes a ver a Celia? No, no. No la busco a ella. Sé que está en Barcelona. Si vienes a por un libro, date prisa, por favor. Estaba cerrando. ¿Tienes una cita? Sí, con la cama. Hoy ha sido un día complicado y estoy deseando irme a mi cuarto. Si no te importa esperar un momento, me gustaría hablar contigo. ¿Conmigo por qué? ¿Le ha ocurrido algo a Celia? Sí, sí, pero ella aún no lo sabe. Siento inmiscuirme en vuestras vidas, pero no voy a permitir que nadie haga daño a mi amiga. ¿Y quién iba a hacerle daño? Tú. No quiero ser tan directo, pero sé que te estás viendo con ese amigo tuyo. Ese supuesto familiar, de forma íntima. Sé que os habéis besado. ¿Me estás espiando? No, os han visto. Por favor, no se lo digas a Celia, te juro que no es lo que parece. Bueno, yo creo que es bastante evidente. Pero bien, explícame, explícame cómo son las cosas. Andrés no es amigo mío. Es mi prometido. ¿Tu prometido? Sí, espera. Cuando conocí a Celia, Andrés estaba en la guerra de Marruecos. Y hacía mucho tiempo que no tenía noticias de él. Pensé que había muerto. Por eso no se lo conté a Celia. Y ahora ha vuelto para que lo retomemos donde lo dejamos. En el compromiso. ¿Ese muchacho sabe de la existencia de Celia? No. Bueno, sí, pero cree que solo es una amiga. Lo sé, lo sé. Soy una miserable. Lo miserable es seguir dando esperanzas a ese muchacho. A no ser que sigas enamorada de él. Le quiero. Y estoy enamorada de Celia, pero es que ella nunca podrá darme lo mismo que Andrés. Ya veo. Prefieres la seguridad al amor. Somos muy diferentes, Velasco. Ella es una intelectual y yo no. ¿Qué futuro tenemos así? El amor no tiene nada que ver con la cultura de cada uno. Al principio no, pero las afinidades importan. Con el tiempo ella acabará cansándose. Con Andrés no tengo que demostrar nada, somos más parecidos. Los dos queremos una vida tranquila y formar una familia. Esas son nuestras aspiraciones. ¿Y crees que con Celia no lo tendrías? Pero es que aún así la quiero mucho. No sé qué hacer. Desde luego tienes que sincerarte con ella antes de que las cosas vayan a más. Sí, pero Celia está en Barcelona y no quiero tener esta conversación por teléfono. No, no busques excusas. Está bien. Te prometo que hablaré con ella cuando regrese. Pero necesito un poco de tiempo hasta tomar la decisión definitiva. Esto no es una decisión fácil. Bueno, ¿me guardas el secreto? Está bien, pero decídete pronto. O yo le contaré toda la verdad a Celia. No puedes estar jugando con los dos. Hola. Hola. Gracias. No sabes lo que me ha costado encontrarlas. He tenido que ir a cuatro floristerías diferentes. Nadie tenía celias. Es que no es la flor más apropiada para regalar. Es que no te acuerdas, ¿no? ¿De qué? Te regalé azaleas la primera vez que fuimos a pasear juntos. Es verdad. Y me dijiste lo mismo que ahora. Que no eran las flores más apropiadas para regalar porque son las flores que llevan las novias el día de su boda. Y yo no lo sabía. Así que nunca más te regalé azaleas. Hasta ahora. Con la boda cada vez más cercana, pues he pensado que igual sí podía regalarte un ramo. No sé, a mí me parecen preciosas, como tú. Te estoy abrumando, ¿verdad? Lo siento, perdóname, ya sabes que soy un poco torpe. No es eso. Que sí es eso. Si dijimos que íbamos a tener paciencia, y mírame ahora que vengo con flores, con azaleas y con besos. No son las azaleas ni los besos, Andrés. ¿Entonces qué es? Chiquitina, dime algo. Oye, ¿qué pasa? No puedo casarme contigo, Andrés. Lo siento mucho, pero no puedo. ¿Pero por qué?
que yo ya no soy la muchacha que conociste. Bueno, ¿y te crees que yo soy la misma persona que antes de irme a la guerra? Pero yo no te pido que seas nada. Yo te acepto y te quiero tal cual como eres ahora. Es que no sabes cómo soy. Claro que sí que lo sé. No, Andrés, no lo sabes. Mira, hace tiempo que lo tengo claro. No te lo dije en las cartas porque estabas en el frente y sé que necesitabas mi apoyo. Pero ahora es diferente. Sé que eres un buen hombre y no te mereces esto, de verdad. Pero es que no puedo mentirte. Mi vida no está en Valencia despachando en una ferretería. Mira, tú para mí eres lo más importante. Si no quieres que nos vayamos a Valencia, pues no nos vamos a Valencia. Si no quieres ferretería, no hay ferretería. Andrés, pero escúchame. Yo te quiero y tú me quieres. ¿Qué más da lo demás? Por favor, Andrés. Es que tú no me quieres. Entonces, se terminó. He roto mi compromiso con él. ¿Y te quedas con Celia? Es de quien estoy enamorada. Me alegro mucho. Ambas os merecéis la una a la otra y estoy seguro de que vais a ser muy felices juntas. Pero Andrés tampoco se merece esto. Él es muy bueno y honrado. Pero por eso, precisamente, merecía que le contaras la verdad. Has hecho lo mejor. Tendrías que haber visto la cara que se le ha quedado. Era como si le hubieran arrancado lo que le mantenía vivo. Me siento muy culpable, Velasco, le he roto el corazón. Anda, ven aquí. Ven. Lo siento mucho por Andrés, pero se merecía que le contaras la verdad. Ya no lo sé. ¿Y qué ibas a hacer? No podías mantener a dos personas engañadas solo por no hacerlas daño. Eso me consuela a mí, pero ¿qué consuelo le queda a él? El tiempo. Lo sé bien. Ahora estará destrozado, pero con el tiempo conocerá a otra joven y se volverá a enamorar. Y será la persona adecuada y ambos serán muy felices. Lo sé porque lo he visto muchas veces y porque lo estoy viviendo. Ojalá tengas razón. Pero ponte en su lugar. Llegas de la guerra con la ilusión de seguir tu vida y te encuentras con esto. No le des más vueltas. Has hecho lo que tenías que hacer. Azaleas. ¿Te las ha regalado él? Sí. Pues tíralas. Porque si no, cada vez que las veas te vas a acordar de él y es peor. ¿Te importa llevártelas cuando te vayas? Sí, por supuesto. Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Es este, verdad? ¿Este es tu nuevo novio? Joven, se está usted equivocando. Cata y yo simplemente estábamos hablando. ¿Estás bien?